vitivinícola de La Mancha, que se acusaba con caracteres graves en las últimas campañas, precisaba un remedio inmediato bajo los distintos ángulos de la producción. La organización sindical ha laborado en pro de la unión de los modestos cosecheros de uva y así se han constituido en 7 meses 31 cooperativas. Los socios de ellas suministran a sus bodegas las cosechas obtenidas, garantizando con sus bienes el crédito necesario para financiar las instalaciones. El Servicio Nacional de Crédito Agrícola y el Instituto Nacional de Colonización han concedido los préstamos necesarios. La elaboración de vino se hará en adelante, por lo que a los modestos cosecheros se refiere, por cuenta de los propios viticultores, sustrayendo al mercado las grandes partidas de uva que en épocas de abundancia ocasionan la caída de los precios por debajo de límites razonables. El ministro de Agricultura, señor Cabestany, inaugura las bodegas de Madridejos, Villarta de San Juan, Manzanares y Valdepeñas. Los últimos adelantos dictados por la enología muestran cómo la organización sindical ha sabido unir a los modestos cosecheros de uva en una misión común. El señor Cabestany lo hizo constar así a los cooperativistas reunidos en Madridejos y Valdepeñas. Las 31 bodegas inauguradas cuentan con un total de 4.000 socios. Más de 48 pueblos de la región tienen ya sus cooperativas necesarias. Estos son los excelentes resultados obtenidos en la lucha contra la crisis vitivinícola. El delegado nacional de sindicatos acompañó al ministro en alguna de estas visitas. El señor Cabestany anuncia la disposición ministerial sobre la desgravación de vinos, anticipo de otras...